Hello, Mirna. Hello, Rosa. Hello, Roberto. Hello, América. Hello, teacher. Hello, Astrid. Hello, Mario. Hello, teacher. Hello, Verónica. Hello. Hello, Astrid. All right, bienvenidos, bienvenidos a todos. ¿Quién me puede decir qué información se acuerda de la clase de ayer? ¿Quién me puede decir qué información se acuerdan de la clase de ayer? ¿Quién me puede decir qué vocabulario, qué frases, qué? No, no quiero que me lo escriba, quiero que lo diga. Quítele el silencio a su micrófono, Roberto. Present continuous. Very good. Present continuous. Eso me acaba de escribir Roberto. Very good. Present continuous. ¿Qué más se acuerdan de ayer? Presente continuo question, yes or no. Excellent. Present continuous questions, yes and no. Very good. Oh, Rosa, very good. Mirna, select somebody. Nelly, select somebody. Cándida. Cándida Reyes. Yes. Excellent. Cándida Reyes. Nelly, select somebody. Ahora me engiba. Nelly, select somebody. Rosaura Mengíbar, teacher. Hola. Okay, Rosaura Mengíbar, gracias por responder. Let me have Rosaura Mengíbar ask the question. Okay, teacher. What are you doing? I am here in class of English. Okay, very good. I am learning English. Candida asked the question to Menjivar. What are you doing? Doing. 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 I am paying attention at the class. Very good. All right. Okay. Ahora lo que quiero hacer es actualizarlos a todos. Todos necesitamos estar completando la sección 4 para empezar la sección 5. Denise, ¿por dónde va usted? Justo estoy en el 411. Okay, that's perfect. Mario, ¿por dónde va usted? Yo ya hice 413. Excelente, ya va por la 4. Nelly, ¿por dónde va usted? He terminado la 411, teacher. Estaba ahorita en la 413. Ok, perfect. Rosa, ¿por dónde va usted? Yo ya terminé las 5 secciones. Como le dije, solo me falta la una pregunta del examen final y pasar apuntes al cuaderno. Wow, perfect. Mirna, ¿por dónde va usted? Yo estoy en la 4.14. Ok, 4.14, excelente. Roberto, ¿por dónde va usted? Roberto Amílcar. ¿Me escucha Roberto Amílcar? Hello, hello, Roberto Amílcar. Probando, probando. Uno, dos, tres. Ok, yo creo que Roberto Amílcar no me escucha. América Marlene, ¿por dónde va usted?
En el tema 4.11 estoy. 4.11, vamos bien, vamos bien. Astrid G, ¿por dónde va usted? También 4.11. 4.11, perfecto. Elizabeth Cano, ¿por dónde va usted? 4.11, teacher. 4.11, perfecto. Cándida Reyes, ¿por dónde va usted? 4.10. 4.10, ok. 4.10 es un video. Vamos a ver. Rocibel Cortés, ¿por dónde va usted? Good evening, teacher. Good evening, Rocibel. Nice to talk to you. How are you today? 4.11 también. 4.11, perfecto. Menjivar, ¿por dónde va usted? Por el 5 ya. Perfecto. Fiorella, ¿por dónde va usted? Por el 4.11. Excelente. Wilmer, ¿por dónde va usted? Good evening, teacher. Good evening, good evening. Voy a empezar el 4.11. Perfect. Catherine Hueso, ¿por dónde va usted? Hola, buenas noches. Good evening. 4.11. 4.11. Ok. So, in this moment, vamos a trabajar todos en la 4.11. Porque veo que la mayoría aquí está, en la 4.11. Vamos a trabajar en parejas. Y de allí lo vamos a chequear en grupo. Instructions. Look at the pictures and input the correct answer in the blank. For example, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Or I'm wearing high heels too. Instructions. Mire las fotos e ingrese la respuesta correcta en los espacios en blanco. Siga el ejemplo. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Or I'm wearing high heels too. Whoa. All right. So vamos a trabajar en parejas y después lo vamos a chequear juntos. No quiero escuchar en los chats privados silencio. El objetivo de trabajar en los chats privados no es para que trabaje solo, es para que trabaje con su pareja. All right, quiero que trabajen en pareja, no quiero ver micrófonos en silencio. Quiero escuchar que está interactuando, quiero escuchar que le está preguntando al compañero, ¿cómo se dice esto? ¿Qué pusiste acá? ¿Por dónde vas? No quiero escuchar que estén en silencio completo. Ese no es el objetivo de los chats. El objetivo de ponerlos en pareja es para que interactúe con su compañero, no para que apague el micrófono y que apague la cámara. Ok. All right, vámonos. ¿Por qué están todos en silencio? Yo no quiero que estén todos en silencio. Quiero que estén interactuando. Quiero que estén trabajando juntos. Roberto, América, Astrid. Bueno, Astrid no puede porque ella está trabajando. Ella ya se comunicó conmigo. Pero necesito que América, Marlene y Roberto Amilcar trabajen juntos. My name is, si quiere comenzar. My name is Claire. I am wearing a green suit today. Esto está usando un traje verde. Es ahora. Que no me sale la foto. Sí, puesta que cargue. El número uno. Ajá, no me ha cargado todavía. Bueno, me dice cuando te cargue. Ah, va. My name is Claire. I am wearing a green suit today. Un
un traje verde ahora, ¿verdad? Y la pregunta número uno es, I heels too. I heels de tacón, ¿verdad? También dice. I heels, sí. Yo le puse I am wearing. Entonces sería I am wearing. I am wearing. Ajá, pero... Yo estoy usando con altos también. Entonces ahí iría. Ve la foto y dice usted si es cierto. En la misma foto dice, y dice, estoy usando tacones también. Entonces dice, así, ahí está, no tacón. Sí, entonces ahí se escribiría I am wearing Eva. Ajá. Yo por eso me leía mal esto porque wearing había puesto en toda. Y es wearing. Wearing. Es W-E-A-R. I-N-G, ¿verdad? I-N-G. Ajá. Pero si solo sería la palabra wearing o lleva am. No. Sí, am, porque dice I am, el verbo to be. Solo es wearing. I am wearing. ¿Verdad? Entonces. Porque le pone solo wearing, no. I am wearing. Verbo to be y la palabra completa. Y el verbo de acción, ¿verdad? Uh-huh. I am wearing. Y en la segunda ve la fotografía y le otra pregunta. ¿Es la segunda? Vamos a la segunda. Pero, ajá. Uno dice también, la segunda. Una. It is raining, but. It's raining, but. ¿Ay? Sí. Sería, hay un no. Una cobertura de la lluvia, algo que me cubre la lluvia, en rain cloud. Ahí dice, I am not wearing, puse yo. Yo no estoy usando algo que me cubre la lluvia, por eso está mojando. Cabal. Sería, I am not, ¿va? I am not. No, solamente, sí, ahí ya está. Solo I'm not, porque ahí ya está ahí. I'm not ready. Ajá. I'm not ready. Hay que agregar siempre wearing, ¿va? Siempre. Ok. Oye, la siguiente. Ajá, ya es otra fotografía, ¿verdad? Otra picture. Ajá. Another picture. It's very hot today, Eva. It's hot today. It's wearing a sweat, sweet today. A suit. Es sweet es traje también, ¿verdad? Sweet today. Entonces le dice la tercera. Shorts. Abroad shirt. Abroad shirt. It's very sunny. Él usa una camisa sunny, café. He is wearing. Quiero verlo. Que casi no veo, que con el teléfono me cuesta. Ajá, Tochi y Noriko dice, ver. De ahí. Are wearing shorts y t-shirts. It's really, 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 really sunny. De ahí iría entonces, but they are wearing. Estábamos en la tercera. Ajá. But he dice, he's not wearing, ¿verdad? Entonces ahí iría, are wearing, sunglasses. ¿En cuál está?
En esa donde van patinando los muchachos. Ah, esa se fue hasta adelante. Y el de la suerte, la muchacha que está en el hielo. Ah, espérenme, ah, aquí me salté yo. Ajá, es que esa es la última. Sí. ¿Y por qué no me salió? Pero es que no lo entendí. Que no me salió. Let me have the first participant. Please do number one for me. Yes. My name is Clary. I am wearing a green suit today. I am wearing high heel shoe. Very good. Select somebody, Rosa. Denise. The next one. Okay, it's raining, but I am not wearing a raincoat. Perfect. Select somebody, Denise. Mari. Mari. Continue, Mari. Mario. Mario. Continue, Mario. It is hot today. Doshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It is very sunny, but they are not wearing sunglasses. Perfect. Select somebody, Mario. Ya te digo ahí. Aquí tengo. Roberto Milcar. Roberto Amilcar, continue, number three. No tengo micrófono. Okay, Elizabeth Cano, continue. But he isn't wearing a tie today. Excellent. But he's not wearing a tie today. Yo creo que era la otra. He is wearing a brown shirt. Okay. Mirna Barías, number four. She's wearing a squish shirt, gloves, and hat. Excellent. She is wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. America, number four. America, Marlene, number four. Perdón, tenía el audio silenciado. She's not wearing boots. Perfect. She's not wearing boots. Excellent. Rosaura, continue. She is wearing sneakers. Perfect. Now we're going to be looking at 4.12 lesson objective. By the end of this class, you will be able to form yes, no questions in the present continuous tense. Al final de esta clase, usted serán capaces de formar preguntas y respuestas sí y no en el tiempo presente continuo. Listen, please. Saque la libreta y tome apuntes. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense,
you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that. That will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat, and in this case I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. Okay. Now, in this activity, what we're going to do is we're going to write questions. Vamos a hacer preguntas en el presente continuo utilizando el verbo to be. Are you para primer persona y is para tercer persona. Aquí usa el he, el she, el they, John, y Jason, que serían tercer personas, singular. So, tú puedes preguntar, por ejemplo. ¿Te trajiste el chiraji? Sí. Por ejemplo, yo te pregunto a ti. Are you watching TV? ¿Estás viendo tele? Is your mom watching TV? Tercer persona singular. Ya no es are, ella es is. Is your father, y el verbo siempre en ing, watching TV? Aquí ahora en plural, tus amigos, are your friends, en plural, watching TV. All right. So, me van a hacer por lo menos 7 preguntas con las respuestas, utilizando, tomando agua, estudiando inglés, jugando fútbol, viendo tele, dibujando. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Le va a agregar 2 más. Usted invente. Puede ser cocinando, puede ser bailando, cantando, jugando videojuegos, corriendo, ejercitándose, chateando con el amigo, watchando Netflix, lo que sea. Y va a escribirlas acá en la discussion forum. Pregunta y respuesta corta. Do you understand? Yes, teacher. ¿Será que puede volver a poner los verbos que vamos a utilizar? Claro que desde luego que sí. Gracias. ¿Están acá?
Ay, espérame. Están drink, study, play, watch, draw. Y usted le va a agregar dos originales. Están en el video. Ahí voy, voy, voy. En el 413. Okay, thank you. All right, you got it. Sí, porque los compañeros que ya le hicieron, así lo han hecho, con pregunta y respuesta. Ah, pues, hagámoslo entonces. Sí. Pero la primera hecha es Tamba. No, la vamos a redactar. Hola, Rosaura. Rosaura. Hola, pensé que tenía encendido el micrófono. Pero las primeras te decía que ya estaban, solamente quizás es de redactarlas nada más y agregar las dos que faltan. Vaya. Porque él dijo que solamente con los verbos que estaban ahí solo íbamos a hacer dos propias, pero no están en preguntas. Habría que formular las preguntas y darles la respuesta. Con los nuevos, los dos verbos que incluíamos nosotros. Sí, pero ese es... O sea, los dos nuevos vamos a hacer las preguntas y las respuestas. Ah, vaya, estoy bien. Y con este también vamos a hacer, con los cinco que ya están ahí, vamos a hacer las preguntas y las respuestas. Bye. Ok. Y ahí dice el toma agua. Tu hermana me sigue confundiendo. Entonces sería como pregunta, él toma agua. Are you drinking water? No. Sí, usando el large. Pero dice he. No le vamos a preguntar a él. Ah, entonces sería is he drinking water? Ajá. ¿Yes o no? No, he's not. Okay. La otra era study, ¿va? Sí. Ella estudia inglés. Is she? She studying. Studying English. English. Yes, cheese. English. Yes. Okay. La otra es, ellas juegan soccer. Ellos. Sí. Are they? Ajá. Are they playing
¿Sí o no? No. No. They not, ¿verdad? No, they are not. They are not. Hasta ahí. No, falta draw, no, no sé. Wash, mirar tele. Ah. Jones, washing TV. John. John, ¿verdad? Uh-huh. It's John. It's John. Washing. Washing. TV. Washing. TV. Yes, he is. TV. Yes. He is. Y la otra es el otro es dibujar, va. Sí. Sería art, sí. Jason, Richard, sí. Ah, da nombres. Ah, sí, creo que sí, sí. Ah, pues sí. ¿Puedo mencionarlos a ellos o solo poner day? Ok. Y ahí va a ser drawing. Drawing. Sí. Drawing. In the art class. Esa es no. Vaya. No. The, no. The art no. Ok, hoy tenemos que agregar las nuestras. Vaya. Washing. Ok. Hola. Rosaura. Hola. Parece que te perdés. Este, y vaya, haremos las nuestras. Vamos a ver. Ya hice una. Yo también creo. Va. Este, yo puse, are you sleeping early? Yo puse, is she writing in my notebook? Is she? Writing in my notebook. Yes, cheese. Yes, cheese.
All right, welcome back, ladies and gentlemen. Let me have two volunteers. Dos voluntarios, por favor. Ay. ¿Qué dijo ay? Fiorella. Okay, Fiorella, deme sus ejemplos con las respuestas. Okay. Is your chicken cake? Yes, I am. I am cooking a specific is cheesecake. Okay. Cheesecake. Cheesecake. I like cheesecake. Is your eating Pizza Hut? Yes, I am. is your driving at airport? Pero allí, no. allí no estoy escuchando. No estoy escuchando de la persona que está hablando. Por ejemplo, si usted dice, is your father, tu papá. Is your mother, tu mamá. Is your sister, tu hermana. Solo estoy escuchando, is your, y de allí la actividad. Pero, ¿quién la está haciendo? Es la pregunta. Ah, se me olvidó poner. Ok. Are they friends watching TV? Yes, are your friends. Are your friends. Errores. It's okay. Así aprendemos. Y esta pregunta está bien. Is your meeting new friends? Está bien. No. Ahí sería, estás preguntando, ¿te gusta conocer a nuevas personas? Ajá. Okay, ahí sería, do you like to meet new people? Repeat. Do you like to meet new people? ¿Te gusta conocer gente nueva? Do you like to meet new people? Sí. Okay. Vamos a continuar, guys. Vamos a continuar. Yo sé que todos quieren participar, pero el tiempo está encima. Knowledge check 4.14. Vamos a ver esta foto. Podemos ver aquí está Beth. Ella es Beth. Miren su fashion. Miren cómo está vestida. Él es Nick, el joven con la gorra anaranjada. Ella es Anita, vestida de azul. Él es John, el que está vestido de blanco, y él es Bruce, el que tiene la chaqueta con los pants. So, vamos a ver esta imagen, y de lo que vean en esta imagen, usted va a responder las preguntas. Por ejemplo, la pregunta número uno dice, is Bruce wearing a light green jacket? Está vistiendo Bruce, este es Bruce, una chaqueta verde light. No, he's not wearing. Okay. So, ahí van a responder, no. He isn't. Okay, ojo con esta actividad porque no pueden poner el tilde en vez del apóstrofe. Tiene que ser el apóstrofe, si no se la lee mal a la plataforma. All right, quiero que completen la actividad en parejas y después lo chequeamos en grupo. Okay. All right, ready? Ready. And let's go. Y nos fuimos. Vámonos.
Teacher. Hi. Usted me metió en un grupo, pero no tengo pareja. Me he quedado sin pareja. Ah, ok. Ahorita la vamos a poner con Cándida y Roberto. Ok. Hello. Hola. Hola. ¿Cuál están? En la segunda. Ok. ¿Ya lo hiciste tú? Sí. Ok, entonces nos vas a ayudar. Es que yo he puesto en la segunda. No, he's squirting. Pero no me sale. En la de is Nick wearing sunglasses. Ajá. Ajá. En esa es no, he's not. Pero no. Va con apóstrofe. He okay, isn't. Es no, he's not. Ajá. Ese not me falta. No, he's not. Squiddy. Ya lo voy a escribir en el chat para que no me guste. Sí, es que en el anterior me estaba dando también problema en la apóstrofe. No. Ahí lo escribí. Okay. Shut. No, he's not. Pero siempre le agregas el wedding, wedding. No, solo así. Sí, solo así. No, he's not. He's not. Okay. Okay. Vaya, la tercera es just cheese. Yes, cheese. Es just cheese. Uh-huh. Cheese. She's going to En la primera es yes o no, porque todavía me sale mal. Yes. He is. Ajá, sí lo he puesto. Yes, he is. Pero no va abreviado, va normal. Yes, he is. Ajá, pero abreviado, a lo mejor deja mucho espacio. Yes, he is. Ajá. En la primera. Uh-huh. Sí. Es así. Yes, cheese. La tercera dijimos que era yes, cheese. Abreviado. En la tercera no va abreviado, ¿eh? Sí es, yes, he is, pero no va abreviado. Ok. Y en la cuarta prácticamente sería lo mismo. En la cuarta sería lo yes, mismo. Yes, he is. En la segunda. Sería yes. No, en la cuarta. No, no es. Y en la quinta estaría no, she's no. Y yo le puse no, she isn't, y me salió bien. Bien extraño. Con abreviado. Ajá. En la última o en la cuarta. En la última.
pero va abreviado. Ajá. Lo puso, pero si le salió bueno, porque está bueno. Sí. Tal vez lo tiene configurado así, que si abreviado o no abreviado. No, no sé. No, pero la primera sí me sale mala. Aunque le ponga yes, he is. Así está mal. Ah, ya le puse el punto. Por el punto no me dejaba. ¿Cuál punto? Cuando le puse yes, he is, y le puse el punto en la primera. Me salió buena. Yes. Ya voy, mi amor, ya voy. Así tiene que ser la primera. Uh-huh. Sí. Ya todas las tengo. Yo también. Hoy sí. O sea que el punto es vale mucho. Como punto al final. Ajá. Pero yo no llevo punto y me salió buena. El mío tampoco lleva punto y me salió buena. Ya van a ver, se los voy a enviar al WhatsApp después. Ajá, sí. Y van a ver ahí. Quizás porque estamos en línea, vas a ver. No tendría que ser, pero igual. Es raro. Oh. Pero... qué extraño esto. All right, all right. Is everybody finished? Teacher, yo tengo un problema. Finish. No entiendo cómo fue que dijo que la vez pasada para sacar la apóstrofe, porque yo creo que el tilde que le pongo y por eso no me las agarra. Ah, ok. ¿Alguien puede mandar el apóstrofe al grupo de WhatsApp, por favor? Yo igual no pude contestar ninguna negativa. Okay. No sé si estaba cometiendo algún error, pero lo puse contractado. Y lo puse completo, pero aún así no pude. Ok, ¿y le pusieron el punto final? No. Ah. En la primera sí le puse yo y me salió buena. En la primera sí le puso punto. Ajá. Okay. Teacher, pero ¿por qué en la primera en respuesta al darle yes, por lo general le ponemos una coma? Yes, he is o she is. Al ponerle la coma no lo agarra la plataforma. Y si se la quito, sí me agarra la respuesta. Abraham. Vamos a ver. Ok. So la número uno sería yes, he is, con punto final. Número dos, no, he's not, con punto final. Número tres, yes, she is, con punto final. Yo la tengo casi todas sin punto al final y están buenas. Ajá, yo también, sin punto, ya están bien. Yo soy la primera. En la primera, yo no veo que sea light green. Para mí es dark green, pero... okay. Yo no le he puesto el punto y me las ha tomado buenas la plataforma. Ah, ok. Está bueno. Si se la agarró, it's good. Si no, póngale el punto. Questions? No. Okay. Let's move on. We're going to look at the next activity, which is coming from section number 4.15. Ya terminé. Ya terminó todo. Oh, sí. Good job, Denise. Finish. All right, ya completamos section 4, vamos para la section 5. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Esto es muy importante, guys. Yo he perdido contratos por no entender esto de los international time zones.
So es muy, ahora sí ya lo entiendo cuando empecé a perder dinero, pero al principio no lo agarraba. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Estamos hablando de las diferentes ciudades y las zonas de horarios. Esto es muy importante para el negocio internacional. Puedes perder mucho dinero por dos minutos por no saber la diferencia. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which okay, como ya se nos está agotando el tiempo, les voy a dar las instrucciones en esta actividad. Va a escribir un diálogo similar a este. Puede cambiar los países. En vez de decir Sydney, puede decir Miami. En vez de decir 10 de la mañana, puede decir 8 de la mañana. Y van a escribir el diálogo acá en el discussion forum, siguiendo este guión. All right, Monday, guys. Tengan un feliz fin de semana y nos vemos lunes. El lunes empezamos con la sección 5. Bueno, ya la empezamos. Los que no están todavía allí, por favor, alcancen. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.